Aquí comienza Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Hoy estamos en Moreno, en el camping de Moreno, verde, pájaros, naturaleza, un lugar maravilloso para que el afiliado pueda venir aquí en familia y disfrutar a pleno. En el Mes Internacional de la Mujer se llevó a cabo aquí un plenario nacional donde participaron compañeras de todo el país. Los invito a ver las imágenes. Yo vengo de una productora, hace 10 años que trabajo en Nonstop, que es una productora que básicamente hace todo lo que es para Disney en Latinoamérica. Una productora hoy por hoy grande, con alrededor de 500 personas. Y me encontré con la posibilidad de este desafío laboral que tomé con mucha alegría y con... esperando estar a la altura, como dijo Horacio, tenemos muchos proyectos. Nosotros estuvimos mandando con las invitaciones unas encuestas como para poder tener una idea, una primera aproximación de qué es lo que les interesa trabajar más puntualmente en las diferentes seccionales. No todos tenemos la misma realidad, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos las mismas posibilidades a veces de conseguir algunas cosas. Así que la idea primaria de eso fue poder hacer un análisis para luego trabajar sobre eso. Y tenemos también como proyecto a mediano plazo, a lo largo de este año, poder recorrer todo el país para ir a vivir como pudimos vivir en Jujuy, que estuvimos en la campaña y luego en la Asunción. Nos dio una visión diferente de lo que uno por ahí puede saber acá escuchando a alguien o leyendo, es distinto estar y queremos eso para todo el país, queremos ver de ir, de estar, de escuchar y en base a eso poder trabajar. Yo particularmente estoy muy agradecida con toda la gente que se me ha acercado porque todos me han brindado mucha ayuda. Sandra, que la veo ahí también, lo que necesite las chicas, cada una con su ofrecimiento y la verdad es que estoy muy contenta y vamos a ver, esperemos que vaya para adelante. Tenemos ganas, así que eso es importante. También participó del plenario la diputada nacional Juliana Di Tullio. Vemos las imágenes. Un año con una agenda parlamentaria cargada. ¿Cómo viene este año 2014? Sí, un año con una agenda parlamentaria, primero con mucha actividad de jefe de gabinete en ambas cámaras, ¿no? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y Diputadas, con muchos temas que para nosotros siempre han sido temas muy importantes. Estoy hablando del oficialismo, del gobierno y, por supuesto, del bloque del Frente para la Victoria, que tienen que ver con los ingresos y con los precios y con la producción y con la industria. Bueno, va a ser un año intenso. Entre otros temas está la discusión del nuevo Código Civil, que tuvo toda una discusión de que estuve a favor, pero que no estuve y no queda bien claro cómo se consensuó y ahora cómo sigue. Entiendo yo que te referís a la discusión sobre el Código Penal. Sobre el Código Penal, bueno, que es el Código otro Penal, tema. El Código Penal tiene un proceso similar, diría casi igual, a cómo fue el proceso del código, de la unificación de los códigos civil y comercial. ¿Cómo fue este proceso? La presidenta convocó a un grupo de legisladores de la oposición,
quien era el presidente de la Unión Cívica Radical, del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados, el doctor Gil La Vedra, a quien es hoy actualmente, y lo fue y lo era, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, por el socialismo, Marilena Barbacelata, que es una mujer con la que yo conozco mucho porque he trabajado mucho temas de género, es una experta. No es abogada, pero es experta en temas de género. Y Leonard Lanián, un penalista muy reconocido. Todo eso coordinado por un juez de la Corte Suprema y además un gran penalista, que es el juez, el doctor Zaffaroni. Bueno, cumplieron con el llamado de la Presidenta de la República en construir una política de Estado, ¿no? Como es poder armar un código penal que tenga coherencia. El código penal, nosotros los legisladores siempre decimos que cuando lo tocamos, bueno, se hace un mamarracho porque las penas quedan tocadas. Entonces, hoy, queda en prisión el que comete delitos menores, pero se excarcela los que cometen delitos mayores. Entonces hay que tener un criterio de unificación de penas para el Código Penal. Esto es lo que hicieron estos especialistas en penal y se lo entregaron a la presidenta. Hoy está en una etapa que es la que tiene que ser, que es de revisión del Poder Ejecutivo. O sea, el Ministerio de Justicia está revisando ese borrador que fue realizado por la oposición en febrero, en el mes de febrero. Yo no sé si esta vez va a haber modificaciones, si también se van a introducir modificaciones a pedido del Poder Ejecutivo, pero lo que sí te puedo decir es que en cuanto venga nosotros vamos a responder como siempre. Nosotros no escondemos los debates y el Frente para la Victoria va a dar el debate. Lo que sí me llama la atención es que un proyecto que ni siquiera tiene estado parlamentario y que fue además construido por la oposición sea tan brutalmente tratado por otro diputado, ¿no?, que acaba de asumir, como es el diputado Massa. La verdad es que me parece una falta de respeto muy grande para con sus pares y me parece de una responsabilidad política, bueno, enorme. ¿Hay en la agenda parlamentaria cosas pendientes o cosas en debate con respecto al tema género? Siempre hay cosas pendientes sobre el tema género, porque primero porque es una cuestión cultural que hay que ir modificando, no solo a través de leyes, ¿no?, sino claro, a través de políticas públicas y también lo tiene que acompañar la sociedad. Siempre hay materia pendiente porque no hay equidad. Y hasta que no haya equidad entre varones y mujeres, siempre hay mucho por hacer, ¿no? Y ese mucho por hacer a mí me preocupa mucho, aunque nosotros tenemos una muy buena ley, una ley muy vasta y que además está reglamentada y que está en plena aplicación, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, sigue habiendo mucha muerte en la Argentina, muchas muertes de mujeres a manos de hombres. Y en general esos hombres son sus maridos, sus exmaridos, sus compañeros o sus excompañeros, o es una persona conocida. Y hay que seguir poniendo creatividad también en ese sentido. Bueno, si hay algo que corregir en términos de política pública o hay algo que corregir en términos de en la materia legislativa, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Y ahora vuelvo atrás a lo del Código Penal. La mirada de María Elena Barbacelata, que es del Partido Socialista, es muy importante porque es una mujer que trabaja mucho el tema de género. Y tenía una mirada muy específica, y tuvo una mirada muy específica hacia los temas de violencia contra las mujeres. Y es un debate muy interesante, es un debate pendiente en términos de la tenencia de los hijos de los maridos que matan a sus mujeres, y quién tiene la tenencia, que la siguiente, la patria potestad, no la tenencia. Ese es un debate que sigue pendiente. Es un debate pendiente también en términos de política pública, cómo hacer que las mujeres se sientan seguras en su casa, en sus casas. Las mujeres se sienten más inseguras en sus casas que en la calle. Y que tengan un ámbito de denuncia también. Y tengan un ámbito que responda, de ¿no? Porque bueno, es que siempre es el mismo también tema, ¿no? Cómo, si se involucrara la justicia como se tiene que involucrar,
como dice la presidenta, si un fiscal, si el fiscal estuviera en el momento que tuviera que estar, si la policía estuviera en el momento en el que tiene que estar, si el juez actúa como tiene que actuar, bueno, de todos los femicidios que hay al año se podrían haber evitado. Una gran cantidad. Y una enorme cantidad. Gracias, Juliana. No, a ustedes. El secretario de prensa del sindicato, Alejandro Ruiz, entrevistó a Verónica Blanco, secretaria de la Mujer y la Familia. Vemos la nota. Estamos con Verónica Blanco, secretaria de la Mujer del SATSAID. Acaba de terminar o está ya terminando un encuentro de las mujeres del SATSAID de todo el país. 150 compañeras. ¿Qué conclusión sacás de este encuentro? ¿Cómo? Estoy muy contenta. Creo que la respuesta fue muy buena. Hubo invitados importantes del ámbito sindical, de la política. La idea, lo que pensamos en este primer encuentro, era también que las compañeras de todo el país se llevaran información y material para que puedan luego, en cada una de sus seccionales, focalizar en qué quieren trabajar, en qué creen que les falta, en qué podemos dar una mano, qué les gustaría sumar, que por ahí no se ha estado trabajando hasta ahora. Y darles herramientas desde el ámbito teórico e histórico, desde experiencias personales, como fue el caso de Adriana Rosenberg, que vino a contar su propia historia y lo difícil que le ha resultado y lo gratificante a la vez que le ha resultado y cómo llegó a donde llegó. Y bueno, la idea era poder brindar herramientas para que las compañeras que vinieron se queden pensando a partir de todo lo que han escuchado hoy, para dónde quieren ir en el mediano plazo y qué podemos reforzar y qué podemos trabajar para obtener mayores logros. Vinieron prácticamente de todas las seccionales del país. De todas las seccionales del país, sí. Ajá. ¿Y esto supone un nuevo encuentro dentro de un tiempo razonable? En principio. ¿Y una agenda de trabajo? En principio lo que tenemos pensado ahora armar es, a lo largo de este año, una recorrida por todo el país, por todas las seccionales, conocer de primera mano las necesidades, las realidades, no es lo mismo que te lo cuenten que uno vaya claro. y esté ahí. Así que eso es como lo inmediato, poder acercarnos, conocer, que nos conozcan, escuchar y ponernos a trabajar en esas inquietudes, más regionalmente quizá en algunos temas, más individualmente en otros. O sea que la agenda de trabajo va a surgir del trabajo, del recorrido de lo que manifiesta, y de charla con las compañeras. Exactamente. Nosotros estuvimos mandando a partir de este encuentro unas encuestas a todas las invitadas, a todas las seccionales, en donde básicamente lo que preguntábamos era qué les parecería que podríamos sumar desde la Secretaría, qué trabajo que actualmente no se esté haciendo, cómo implementarían, dada la realidad que ellas conocen mejor que nadie de cada provincia, cómo implementarían esa temática. Y bueno, la idea con eso es una vez que eso esté completo y que podamos hacer un análisis, interrelacionarlo luego, si hay alguna seccional que esté haciendo algo que suma y que se pudo aplicar, y bueno, a ver si lo podemos traspolar a otra, que por ahí tiene otra conocimiento, y cómo interrelacionar un poco más el trabajo, que fue una de las cuestiones que salió de las encuestas, estar más al tanto del resto de las secretarías del resto del país. Bueno, felicitaciones por el encuentro. Gracias. Y estamos con el secretario general, Horacio Rasegor, el gran anfitrión, Horacio. Sí, y es lindo ser anfitrión de tantas mujeres, ¿no? Así que la verdad que contento porque todo lo que hemos realizado, lo que las compañeras han trabajado para este encuentro ha salido bien, contento, y porque se han llevado, por lo que he recogido después de hablar con todas las compañeras del país, ha sido fructífero y han podido rescatar muchas de las cosas que la institución está tratando de volcar hacia los trabajadores, ¿no? Así que la idea nuestra era primero presentar a las 5 compañeras que están en la conducción nacional y que están trabajando en equipo. Las mujeres van a tener realmente una tarea muy fuerte en 2 o 3 áreas importantes, sobre todo primero en la capacitación, porque junto con la Secretaría de la Mujer y la Capacitación están trabajando conjuntamente y van a llevar a la práctica toda una parte nueva, lo que es la capacitación gremial y profesional, ¿no? Del gremio. Estamos a las puertas de inaugurar 2 estudios más propios en el interior del país,
para capacitar compañeros, y sobre todo en 3 meses creo que vamos a estar ya también con el móvil exterior de esa escuela, que va a andar caminando por todo el país capacitando trabajadores. O sea que bueno, todo esto lo hemos volcado, y más allá de la problemática del género, de género que es la mujer en sí, lo que intentábamos era a todas estas compañeras que son dirigentes, no es que son trabajadoras, sino que son todas integrantes de las comisiones ejecutivas de las distintas seccionales del país, capacitarlas y que tengan las herramientas necesarias para enfrentar el día a día junto con los compañeros, para evacuar todas las dudas que los trabajadores tengan en sus respectivos puestos de trabajo. Hablamos con los compañeros y compañeras y el balance, por supuesto, más que positivo, pero se vino en 2014 con un montón de proyectos para el sindicato. Sí, estamos con mucho trabajo. Todavía estamos ahora en la puerta del plenario de secretarios generales con 4 o 5 temas muy álgidos. Nosotros, el principal motivo de trabajo que nosotros tenemos son las tercerizaciones. Entonces estamos trabajando con eso, estamos tratando de terminar de cerrar un acuerdo muy fuerte con DirecTV y otro con Cablevisión, que va a terminar con, seguramente, si todo sale bien, con la incorporación de casi 2.000 compañeros nuevos a la actividad que estaban en las tercerizadas. Seguimos intentando destrabar el conflicto con Telecentro, que también es por la tercerización. O sea que en el aspecto gremial, este tema, más la paritaria, que en el mes de mayo van a comenzar salariales, que me imagino que esperemos que no sea tan dura como la de los docentes, que podamos arribar a un acuerdo rápidamente, me parece que son los ejes centrales, por lo menos, este primer semestre, ¿no? Después, obviamente, con todo lo que es el tema capacitación y el tema recreación, y si Dios quiere, poder terminar y inaugurar el tema del hotel en Iguazú, ¿no? O sea, una de las obras importantes. Importante, sí. Tenemos otras obras en marcha, ¿no? También estamos tratando de terminar la sede propia en Catamarca, que también queremos inaugurarla antes de mediados de año. Y seguramente en 15 días más estaremos inaugurando también la sede en San Miguel. Así que estamos con mucho trabajo, con mucha perspectiva y sobre todo con perspectiva de crecimiento, que es lo importante, ¿no? Y déjame cerrar, porque este camping de Moreno totalmente renovado, ¿eh? Muy lindo. Y modernizado. Sí, a mí me gustó el estudio que hemos armado acá, así precario, pero muy lindo. La escenografía también está, no es virtual, está real. La pileta, las plantas. Sí, la verdad que hemos trabajado mucho en el camping y la gente lo ha disfrutado mucho, ¿no? Este año la verdad que hemos tenido una afluencia de compañeros muy grande, los fines de semana realmente desbordaba. También vengo del hotel, acabo de llegar de Mar del Plata porque acabamos de venir del festejo de los 50 años de la Cámara de Cable, de ATVC, y nos dimos una vuelta por el hotel, muy lindo, que ha quedado todas las reformas que hemos realizado. También con la isla, que estamos terminando y que también la gente ha podido disfrutar durante esta temporada. Así que bueno, como siempre, caminando, trabajando, haciendo. Alguien hacía una campaña que decía, nosotros hacemos. Bueno, acá se hace, hacemos. Y se demuestra todos los días. Horacio, gracias. No, gracias a ustedes por ahí. Y vuelve el fútbol. El equipo del SAT el sábado pasado perdió en el estadio de Fénix 2-0. En un ratito nada más deberá ganar para continuar en el campeonato. Partido difícil, deberá enfrentar el equipo que dirige técnicamente el Indio Arévalo. Los hinchas, el equipo, el resultado serán decisivos para continuar en el campeonato. Ustedes lo pueden seguir a través de la página del sindicato. Vamos el equipo del SAT, ustedes pueden, muchachos. ¡Gracias!
Alfredo Alacia es el secretario general de la seccional Córdoba y aparte integra el consejo directivo del sindicato. Alfredo, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y buenas tardes. Bueno, estamos en una tarde maravillosa recorriendo aquí el camping de Moreno. Sí, sí, un día espectacular, fresquito, muy lindo, muy lindo, muy agradable. ¿Te quedaste al asado, sí? No sé, creo que me tengo que ir esta noche. Pero mirá que se pone bárbaro acá. Sí, quizá nos quedemos entonces. Vamos a ver. Hablamos un poquito allí en Córdoba. ¿Cuántos afiliados tienen? Y ya estamos alrededor de los 1.800 afiliados, más o menos. 1.800 es un número, ¿eh? Sí, sí, un número importante. Hemos crecido mucho en los últimos 5 o 6 años con la incorporación de la gente de DirecTV, de contratistas de Cablevisión. Bueno, ha habido un crecimiento por parte de las empresas también. Al ser muchas empresas, el crecimiento genera que se aumente rápidamente el número de afiliados, ¿no? Alfredo, ¿hay productoras independientes? Sí, sí hay, pero son demasiado chicas. O sea, en realidad en Córdoba se refleja las cadenas nacionales de Telefe, de Clarín, entonces no hay grandes producciones. Escuchábamos al ministro de Trabajo que hablaba de que había que trabajar muchísimo en la concientización del trabajo en negro. ¿Ustedes también tuvieron que trabajar en eso? En realidad, más que trabajo en negro, nosotros tuvimos que trabajar mucho sobre el encuadramiento en televisión, porque los compañeros estaban encuadrados, sobre todo en las contratistas, en UOCRA o en comercio en algunos casos. Pero no es una actividad que tenga demasiado trabajo en negro. Quizá en las empresas más pequeñas sí puede haber uno o dos, alguno que factura, monotributista, pero no es una problemática que nos complica a nosotros la situación. Como secretario general, arrancamos un año 2014 con proyectos importantes, ¿no? Sí, nosotros concretamos un proyecto muy anhelado en los últimos 2 años, 2012-2013, que es la creación del predio recreativo en Falda del Carmen, en la cual realizamos obras bastante importantes y logramos inaugurar la pileta, vestuarios, cancha de fútbol, un pequeño salón. Para este año teníamos el proyecto, lo tenemos todavía, no lo hemos desechado, de hacer un salón de fiesta de entre 200 y 300 personas. Pero bueno, debido al costo que se ha ido la construcción, creo que lo vamos a demorar un poquito eso. El sindicato tiene un proyecto importantísimo, que ya es una realidad, que es el Hotel Irú, allí en Cataratas y Misiones. Otro proyecto interesante, ¿no?, para el afiliado. Yo creo que eso es un proyecto que hace una década atrás era un sueño que nadie se animaba a pensarlo. Hoy es casi una realidad. Realmente que el sindicato nuestro, con el volumen de afiliados que tenemos, llegamos a construir un hotel de esa categoría, realmente eso demuestra una excelente administración por parte de los que integran el sindicato. Claro, porque me imagino, la gente de Córdoba, afiliados de Córdoba, que puedan ir a disfrutar de ese hotel 5 estrellas, ¿no? Y es un pedido permanente que nos hacen los compañeros de que llegue el día de la inauguración, ¿no? Tienen una expectativa muy alta sobre el hotel y creo que no lo va a defraudar. Yo lo vi en la habitación modelo hace un par de años, últimamente no he ido, pero realmente algo espectacular para un hotel sindical. ¿Cuántos años estás en el sindicato? En el sindicato del año 87, que comencé como delegado en Videovisión Un Cable de Córdoba, y en el 89 me incorporé a la comisión directiva de Córdoba, y en el 94 fui secretario general de Córdoba. Te agradecemos el contacto con nosotros, pero antes de despedirte, ahí la cámara te está viendo en todo el país. ¿Quieres mandarle un mensaje a tus compañeros? Sí, el mensaje que puedo mandar es el que uno siempre trata de transmitir, ¿no? Que los compañeros tenemos que estar unidos, trabajar en conjunto, confiar en la actividad sindical, confiar en los dirigentes, porque es lo único que nos defiende nuestro derecho y es lo único que nos da la posibilidad de crecer salarial y laboralmente, ¿no? Gracias, Alfredo, ¿eh? Por nada, muchísimas gracias a usted. Un placer. Y llegamos al final. Espero que lo hayan disfrutado. Qué lástima que nos tenemos que despedir del camping de Moreno. Entre la naturaleza y los pajaritos, este lugar es un remanso. Nos vamos, ¿eh? El próximo domingo nos encontramos aquí, en la pantalla de América 24, en Imagen de Trabajo. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Se cumple.